comienza Ultra Metal TV, programa número 26, con Antaños, que se va a estar presentando en vivo vía Facebook el próximo viernes 11 de diciembre a las 22 horas. Bueno, para contactarse y poder ver ese show tienen que buscar en Antaños Prensa en Facebook, pedirle ahí la amistad y bueno, ya van a estar viendo en vivo el show. Tenemos más información, vamos a empezar primero con la información, después con los videos. Algo de Pogrom. Pogrom sacó un nuevo disco que se llama Expiritum Excrucior. Está la remera, la parte del frente y la parte trasera, que se va a estar vendiendo en los puestos, ¿no?, de varios lugares, en roquerías y demás. Y también tenemos algo de Templo Negro, que va a estar presentando, bueno, que ya está el disco oficial, primer disco oficial de Templo Negro. Vemos un poco de qué se trata. Eclipsando la Última Luz se llama el disco. Bueno, después de mucho tiempo sale en formato CD, en formato Digipack CD. Y bueno, y esta edición que tenemos ahí de Sons of Hell de Brasil, que lo saca en cassette. Así que 100 copias en cassette, únicas e irrepetibles, para que, bueno, Templo Negro empiece a mover su material. Material que ha sido visto, esto lo digo yo, bueno, yo por ahí no querían tanto que se diga, pero sí, es necesario que se diga, porque que una banda de black metal trascienda y que sea comentada por este señor, cantante y guitarrista Zaki Stolis de Rotting Christ, bueno, hizo este comentario, obviamente está en inglés, ahora se los leo. Bueno, escuchó el disco y bueno, les escribió, dice: hola hermano. Bueno, hola hermano está en castellano, después todo el resto está en inglés. Esta es una gran pieza de black metal de vieja escuela. Yo realmente lo disfruté, disfruté que metaleros, guerreros del metal, estén creando este tipo de música. Este tono vocal me vuelve loco. Gran creación. Manténganse en este camino. Y nos estaremos viendo, los estaré viendo a ustedes en el Latin America, o sea, el tour próximo, ojalá que en algún momento se dé. Hasta entonces, non serbian. Así que esto es lo que escribió. Creo que esto es Instagram, ¿no? Bueno, así que los amigos Templo Negro están haciendo muy buen, bueno, o sea, ruido con todo lo que están promocionando. También estamos. Hoy me mostró Daniel, el baterista, imágenes de lo que va a ser el próximo video, que van a sacar en enero. Así que se viene videoclip de la banda. Así que Templo Negro está con todo. Llegó el momento de que una vez por todas, como siempre les digo, hablo con conocimiento de causa, he sido manager de Templo Negro allá por el 2002 o 2003. Con otra formación, claro está, pero bueno, este es el momento de que Templo Negro mueva su disco, que reciba buenas críticas, que se la merecen. Y que también, bueno, saque su próximo videoclip. Así que está con todo la gente de Templo Negro. Abrazo a los chicos, los conozco hace años. De Templo Negro, de Osculus, bueno, toda la gente de Montegrande siempre moviendo lo que es el metal extremo y también el black metal. Y bueno, ya hablé de Pogro. Bueno, listo, vamos con el primer video. Entonces, vamos a ver en un video de una banda que se llama Ignis, una banda de heavy metal, que ya estuvo en el programa, pero que ahora está sacando su nuevo disco. Y nos mandó un video que me gustó mucho, lo que es el tema de la temática, la parte lírica de todo lo que es el guitarrista cuenta en los años 80, las rockerías que iba, a los bares que iba, qué bandas veía, qué red escuchaba. Es toda una especie de cuento, ¿no?, si se quiere, narrando todo lo que pasaba en aquellos años. Así que bueno, vamos con el primer tema, o sea, el primer videoclip del día, con Ignis. Así que bueno, espero que les guste. We'll be right back.
ciudad de cemento, esperando escuchar a las bandas de metal que esa noche van a tocar. Disquerías de mi barrio, John Lennon Music Show, noches en Cali, Apocalipsis, Arlequines y Halloween. Y en las noches del 84, cuero pesado era mi radio. Llevo el metal en mi corazón. Llevo el metal en mi parque. Los vinilos ir a comprar con mis amigos, escuchando Kamikaze, Rata y Alacrán. Todos los meses esperar la riffraff y la metal. En el centro conseguir el metal. Llevo el metal en mi corazón.
Segundo bloque de Ultra Metal TV. Vamos ahora con una banda de Brasil. Desde Río de Janeiro llega la banda Telus Terror. Banda que me llegó por medio de Chelo, de Telón de Acero. Bueno, él sabe que él viajó a Brasil, ha traído algunos CDs como este. Tenemos la tapa. Y bueno, me mandó este disco, me dijo que la banda se quería difundir. Ah, mira, me olvidé el otro día de mostrar cuando pasé a Mitológica. Él dijo que también me dio Chelo, así que dos discos de Brasil. Que bueno, que Chelo es un guerrero que, bueno, que sabe de esto porque hace años que está con Telón de Acero Radio. También nos pasa material, así como hace Alejandro Aló de Cazador Nocturno, la página en la cual Alejandro comenta los discos y también hace difusión, lo que es más bien la parte gráfica y virtual. Bueno, esta banda me llegó, después yo me contacté con Ramón y Ramón me pasó el release, como le dicen en Brasil, que sería, bueno, la gacetilla o el press kit, también como se lo llama por otros lados. Telus Terror es una banda que, bueno, compone una música la cual ellos definen Mixes Metal Styles, que es la unión de casi todos los géneros: el death, el black, el thrash, el grind, splatter, doom, gothic, heavy, bueno, todos los géneros. Telus Terror significa tierra en latín. La banda fue creada para apoyar todos los estilos del rock y el metal, como también intentar de alguna manera unir estos hilos sin una separación. Telus Terror fue fundado por el vocalista Felipe Borges. El símbolo y el logo fueron creados por el artista Seth Ciro Anton, vocalista de Septic Flesh de Grecia, que también ha hecho otros trabajitos que también ahora vamos a ver. Telus Terror es contra cualquier tipo de racismo. No discutimos sobre dogmas, razas, orientaciones sexual, política. Nosotros creemos en todas las personas, independientes de lo que ellos elijan. Hay algunas palabras tienen en portugués, así que hay que buscarle la vuelta un poquito. Que tiene el mismo valor, o sea, valoramos a las personas al máximo. Telus Terror siempre apoyará la escena del metal, que pretendemos hacer todo lo posible y razonable para ayudar a todos. La banda ha lanzado el álbum Es Leaf DB8 en septiembre de 2014, donde fue grabado en los estudios Visión y AM Studio en Río de Janeiro con el productor Fernando Campos. La mezcla sería, fue hecha por el sueco Fredrik Nordström, mismo productor de Arch Enemy, Dimmu Borgir, In Flames, Dream Evil, etc. Y el arte también es de Seth Ciro Anton de Septic Flesh, que también hizo tapas para Dimmu Borgir, Dagoba y Moonspell. Lograron un éxito con el álbum en varios países como Brasil, México, Perú, Canadá, Corea del Sur, Japón y también en el continente europeo. También fueron evaluados por la prensa de varios países limítrofes como Argentina, Chile, también estuvieron en Finlandia, Bulgaria, Alemania, bueno, tuvieron buenas críticas por todos lados aparentemente. En los Estados Unidos también. En 2014 tocaron el soporte de Behemoth en Sao Paulo y en Río. Y en 2015 tocaron también con Belfegor y Crisium en Río, donde fueron elogiados por la prensa nacional e internacional. El mismo año lanzaron el videoclip oficial de música, ¿no? Bloody Visions, que es el que vamos a ver ahora. Y un amigo hizo un clip no oficial, que, bueno, que está hecho con la música Civil Carnage. Eso lo pueden buscar en YouTube también. Bueno, el line-up de la banda es Felipe Borges en la voz, Wederson Félix en la guitarra, Leandro Piñeiro en guitarra, Arthur Chebek en el bajo, Ramón Montenegro en los teclados y sintetizadores y Rafael Lobato en la batería. Así como tenemos un exponente brasileño para poder ver, el video está muy bueno, así que bueno, vale la pena la producción. Así que bueno, los dejo con el tema Bloody Visions de Telus Terror desde Brasil. Ah.
Seguimos en Ultrametal TV, programa número 26. Una banda nacional de metal extremo llega nuevamente. Hacía rato que no teníamos una banda extrema nacional. La banda es Narcolepsia, gentileza de Alan de Despreciable Realidad, que ha editado el disco Anomalía Cerebral. Bueno, tiene 9 bonus tracks. Bueno, está enrolado en lo que es el death metal old school, similar a lo que es Possess, Autopsy. Así que bueno, tenemos un nuevo exponente y un nuevo video para pasar hoy, un video en vivo. Y tengo la gacetilla acá para leerla, así que bueno, Narcolepsia es una banda que, como decía ahí en la gacetilla, en el flyer, está enrolado en lo que es la vieja escuela de los años 80 del death metal. También fusionan algo de grind, estilo la banda Repulsión. Los comienzos de la banda se conformaba con Peli, Machi en la guitarra y voz, Tuerca en el bajo y Joel Soria en la batería y en la voz. Con esta alineación dan sus primeros conciertos, rápidamente graban el primer demo. Al poco tiempo la agrupación sufre su primer cambio de alineación, se va Tuerca de la banda, siendo su puesto rápidamente tomado por Pincha Aguilar, quien además de tocar el bajo comenzó a prestar su voz para algunos temas. Con esta alineación rápidamente comienzan a trabajar en su primer EP, Enfermo Contaminación Mental. Luego de 2 años en el que solo se dedicaron a tocar y dividiendo su tiempo entre los ensayos, shows y el estudio, plasman su primer disco, su mini álbum, mejor dicho, Anomalía Cerebral, que bueno, que es este que tenemos en el flyer, este disco. Y después los objetivos actuales de la agrupación es promover este material, realizar shows y salir a tocar al interior y al exterior. Así que bueno, tienen planes los chicos. Ojalá se les dé con esto de la pandemia. Ha quedado medio trunco, pero bueno, quién dice, ahora más adelante se puede empezar a salir a tocar un poquito. La alineación actual es Peli, Machi en la guitarra y voz, Pincha Aguilar en el bajo y voz, Joel Soria en la batería y en la voz. Los contactos de la banda son Facebook, Narcolepsia Death Metal, YouTube, Narcolepsia Death. Así que bueno, pueden ver este video y muchos más videos que tiene la banda. Bueno, vamos a ver un video en vivo. Gracias Alan nuevamente, expresé la realidad presente, un amigo. Y bueno, ojalá que sigas con tus ediciones. Vamos con Narcolepsia presentando su disco Anomalía Cerebral. Así pasó Narcolepsia por Ultrametal TV. Les recuerdo que bueno, Alan de Despreciable Realidad me pasó el material. Contactos del sello despreciable.realidad@gmail.com y en Facebook Despreciable Realidad. Así que se pueden contactar con Alan si tienen algún material extremo que quieran editar, o seguramente él estará dispuesto. Les dejo el contacto para que ustedes lo puedan chequear y charlar con él.
Seguimos con Ultra Metal TV. En este caso vamos a difundir una fecha que se está viniendo, el Cacho Fest. No tiene número, pero bueno, gestión pandémica, el domingo 13 de diciembre, el horario de 18 a 24 horas, la Feria Metalera, como siempre, va a estar tocando Ángel Negro y Cíclope, organiza Artillería Pesada Radio. La capacidad es limitada, así que bueno, tienen que entradas anticipadas con descuento, como dice acá, al WhatsApp 11 59 00 5558. Nos recibe Cultura del Sur, que es Avenida MEX 1066, si mal no recuerdo. Así que bueno, una opción para poder salir. Ya algunos lugares ya están empezando a abrir sus puertas y bueno, es importante que nos acerquemos. Bueno, en este caso es una feria metalera, así que seguramente va a haber puestos y dos bandas y capacidad limitada. Bueno, es lo que hay por el momento y tenemos que aprovecharlo. Así que bueno, Cacho Fest regresa. Saludo a Cacho y a Celeste, que siempre han apoyado a todos los proyectos que tengo, recitales, a Wisis Insight con la distro, que he ido también a la feria metalera un montón de veces. Y bueno, este es su... no, es un Cacho Fest, no es feria, pero acá dice feria metalera, así que bueno. Bueno, pero es Cacho Fest con feria metalera, parece que está fusionado. Bueno, repito, Cacho Fest, gestión pandémica, toca Ángel Negro, Cíclope, de 18 a 24 horas, el domingo 13 de diciembre. Bueno, es capacidad limitada, entradas anticipadas con descuento, al WhatsApp 11 59 00 5558, en Cultura Sur, donde siempre está la feria metalera que hace Cacho cuatro veces al año. Así que bueno, el retorno de Cacho y Celeste a el escenario ahí en Temperley. Para ir cerrando el programa de hoy, bueno, agradecimientos totales, último programa. El año no fue muy bueno que digamos, pero bueno, tratemos de ponerle un poco de onda. Todo lo que, bueno, lo que hacemos metal, lo que estamos metidos en lo que es el metal, el under, siempre le ponemos onda y sabemos ver siempre el lado positivo de la cuestión. Este año, bueno, han pasado mucha gente, muchas bandas, imposible nombrar a todas, pero bueno, bandas de Brasil, Venezuela, Colombia, Cuba, México, Chile, Argentina obviamente, España, Polonia, Uruguay, Bolivia, Estados Unidos. Estos países nos han acompañado con su cultura, el metal que cada región y cada país propone. Bueno, también le quiero agradecer a Laura y al CIES de La Lucha Está en Voz de Uruguay, a Gastón de Nuestro Sentir, también de Uruguay, que me hizo una nota en la cual está en YouTube. Bueno, espero, Gastón, haber cumplido tus expectativas, ¿no?, de lo que uno puede llegar a decir de la escena local y sudamericana. A Rafael Contreras de Quemando Asfalto de México también, agradecimiento, bueno, a Alan de Expresión en Realidad, como hoy estuvo presente con su banda y su distro y su sello. Alejandro Aló de Cazador Nocturno, que también me ha hecho llegar bandas de Italia y demás países. A Chelo, que hoy pasamos la banda Telos Terror de Brasil, de Telón de Acero Radio, también gracias por el apoyo. Andrea Tremisa Producciones de Venezuela. A Eric Norabuena de Chile también, que ha acercado algunas bandas con sus productoras. A Yolanda Magascón de Las Notas del Rock. Así como toda gente amiga que uno ha cosechado en todos estos 3 años y 26 programas de Ultra Metal TV, que uno, de alguna manera, no sé si lo hace bien o mal uno al programa, pero trata de difundir un poco de videos y de música, de recitales y demás, para que bueno, todos tengamos una opción más, no solamente ver otros tipos de programas que no tienen todo lo que es metal, sino que están mezclados los géneros. También escuchar radio, que la radio no ha dejado de estar, y bueno, y ahora se están dando mucho el tema de los recitales virtuales, como el Aquelarre que hoy estaba viendo. Bueno, hay varios recitales virtuales en vivo de varias bandas, juntan videos, ponen debajo el nombre de la banda, de qué país o provincia son, y bueno, es una buena forma de poder ver y difundir y estar siempre en contacto con el metal, que es lo que tanto nos gusta. Así que bueno, voy a cerrar con el mejor video de todo este año. Tenía que elegir uno para poder cerrar. La banda es Ángel Negro, que tiene un video que a mí me gustó mucho, porque encierra un poco lo que está pasando este último tiempo en la Argentina.
mucho robo, mucha desesperación de la gente, mucha tristeza por ahí en algunos aspectos de la vida cotidiana. Pero bueno, tenemos en cuenta varias cosas. Una de ellas es que ya ha pasado la pandemia, los ladrones que han soltado no volvieron a su prisión, o sea que tranquilamente ha pasado la pandemia, pueden regresar, no regresaron, y los políticos, ladrones y corruptos también siguen sueltos. Así que es lo mismo sacar a un ladrón que mató, violó, lo que sea, a un político que nos roba todos los días. Así que bueno, este tema de Ángel Negro, Eres una rata y tienes que morir, fue el mejor tema para mí, el mejor video del año, por la fuerza, por lo que significa, al menos a mi gusto. Seguramente habrá otros videos que por ahí en lo visual son mucho más ricos, pero este video a mí me partió la cabeza, la intención, la fuerza. Aguanta Ángel Negro y Eres una rata, tienes que morir, para todos los ladrones, los chorros y los políticos corruptos de este puto país.